estamos siempre trabajando en conjunto con la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa, y obviamente también ponemos a nuestra disposición lo que sea necesario para que entidades como el Congreso, a través de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, que también genera por ahí la fiscalización de estos procesos, realmente puedan estar la información disponible para cada uno de los funcionarios que tiene la obligación en un momento dado de ejercer una función de entrega-recepción. Yo siento que esta administración estatal ha fortalecido bastante a los ayuntamientos para que al final de estas administraciones los procesos sean transparentes, sean eficaces, y que las siguientes administraciones, las 2013-2016, puedan entrar con un pie adelante, con un ímpetu realmente no visto en el Estado, para realmente lograr y consolidar un estado de desarrollo en Durango que permita realmente a los 39 municipios, a todos los 5 regiones del Estado, tener una calidad de vida que realmente han deseado durante muchos años y que estamos a punto de alcanzar.